Suiza. Está con Simrock, que es el editor de Brahms, y el de él también, y de Borsak después, y otros. Y la revolución solo estalla sangre y fuego en París y en algunas ciudades francesas, en el resto de Europa no. Pero las monarquías absolutistas del resto de Europa, todos toman buena nota de lo que está pasando, comienzan a promulgar derechos civiles, libertades públicas, leyes nuevas, derecho al voto, abren las cámaras políticas a burgueses, en fin, no solo el clero y la nobleza. Todos menos Rusia. Rusia sigue con los tares, no se hace esto hasta que en 1912 la revolución comunista los va. Nosotros vamos a ver el romanticismo, que no es una cuestión de fechas o años. El romanticismo es una cuestión de cómo se ve el mundo y cómo se entiende y cómo se interpreta. Y lo que quiero explicar hoy es común a todos: físicos, matemáticos, pintores, escultores, escritores, compositores, lo que se llama la intelectualidad europea. El romanticismo es, por definición, un movimiento universalista. Es decir, no se les llama escuelas nacionalistas porque los compositores respectivos, Falla o quien fuera, los cinco aquí, tienen credos políticos independentistas. Algunos sí, como Thomas Eck, aquí por Moldavia, hay algunos, cada cual tiene su credo político. Se les llama nacionalistas porque toman música del folclore de sus respectivos países y lo orquestan. Pero el romanticismo es, por definición, un movimiento universal. Es decir, ¿cuál es la patria de un romántico? La patria de un romántico es Madrid, Barcelona, París, Hamburgo, Londres, Berlín, Bonn, San Petersburgo, Moscú, Roma, las grandes ciudades europeas. Nueva York, Buenos Aires, donde se construye el Teatro Colón, las grandes ciudades del mundo occidental, esa es la patria de un romántico. Y luego cada cual el que quiere vota unos o vota otros. Bien, lo que vamos a ver hoy, lo que les voy a explicar es lo mismo que se trata en el primer apartado del programa. El primer apartado del programa son cuatro páginas escasas, no se pueden quejar. Lo que se llama credo romántico o fundamentos de pensamiento romántico o simbolismo, también tiene ese nombre. Es decir, los supuestos intelectuales comunes a todos, desde la Revolución Francesa hasta el último romántico. El último romántico es Strauss, pero este tío, no me acuerdo cuándo se muere, pero ve la Segunda Guerra Mundial, es un contemporáneo de Mahler. En 1904, antes de irse Mahler a Estados Unidos, Mahler programa obras de Strauss y las dirige. Strauss programa Mahler en otras ciudades y las dirige. O sea, son amigos. Este muere en 1911, pero este sigue viviendo todo eso. La famosa frase de Strauss, ya de mayor, dijo: realmente me sobreviví a mí mismo. Pero es un romántico. Quiero decir, aquí en medio ya están todas las vanguardias. El romanticismo no es una cosa que se agote en 1900 ni nada. Depende, es decir, muchos, por ejemplo, los impresionistas son románticos, nacen en un mundo romántico, comparten las ideas románticas y después cada cual va haciendo sus vanguardias. Esto, pues si no se lo expliqué, se me olvidó presentarles a Penélope. Penélope Sanz trabaja conmigo hace 18 años en la universidad y en unos cursos y todo lo que hacemos por ahí, y en ocasiones me ayuda. Estamos filmando las primeras clases. De los otros cursos, llevamos 2 años haciéndolo, para volcarlas a internet. Las clases que atañen en este, ustedes no hacen estética este año conmigo, el año que viene si estoy aquí, que es lo más probable, si lo harán. Y todas las épocas anteriores a Grecia, las flautas del Neandertal y cosas que no están en los libros, pues las estamos filmando para algún momento soltarlas en la red. Estamos trabajando en la página web, ya les informaré, antes de Navidad estará útil y allí se podrán. No podrán descargar de nuestra página directamente, sino que habrá una serie de links, en el caso de las voces difónicas, cuando hicimos el curso pasado, o los isótopos de datos. Lo que tú querías del DVD, aquel, estará todo ahí, solo que no estará reunido. Tú pincharás ahí, Balcanes, Georgia, o lo que sea, y ahí te saldrán 50 vídeos de YouTube, tú pinchas en uno, vas a YouTube, lo ves, dura 5 minutos, si quieres te lo bajas, y si no, no, vuelves a la página. Explicar hoy es en qué consisten estos principios románticos comunes a todos y sobre todo porque la música es la cima del arte y de la ciencia.
no ha habido época más gloriosa. Llegaremos hasta Wagner, pero entiendan que hay otros, ¿no? Aquí abarcaremos desde Beethoven a Wagner y ya está. Porque la música durante el romanticismo es considerada como el arte supremo, la ciencia máxima. No hay nada por encima de la música y esto es lo que les voy a explicar hoy. En la siguiente clase lo ilustraremos algunas cosas y veremos lo mismo en programa y les añadiré las cuatro páginas que faltan. Olvídense de que el romanticismo, que ya sé que su nombre induce a eso y mucha gente dice, ah, sí, es romántico, sea un mal de primavera delirante donde la gente se deprime, se suicida y todo tiene que ver con el amor o el desamor y la tristeza y la alegría. Siglo XIX, por definición, se lo llama también el siglo de las máquinas o de los inventos. Es decir, durante todo el romanticismo coexisten las dos cosas. Una confianza atroz, digo atroz porque es exagerada, en los poderes del arte y en especial de la música, con una confianza también atroz, justificada, en el poder de la ciencia y la técnica. Conviven las dos cosas, para que lo entiendan. Julio Verne o Darwin, que no se dedican al arte, son románticos. Quizá hayan visto alguna película de La máquina del tiempo, que a veces las ponen por la tele. En tiempos de Sherlock Holmes, Sherlock Holmes era un romántico. ¿Han visto alguna de estas películas de La máquina del tiempo? Son románticos. Los tiempos del oeste son románticos. No sé qué más ejemplo, Frankenstein, son románticos. Es decir, en 1800, incluso un poco antes, la gente ya sabía que la ciencia iba, que íbamos a volar en algún momento, aunque no sabíamos cómo. Julio Verne escribe Un viaje a la luna, etcétera, etcétera. Es decir, no solo existen Víctor Hugo, Balzac y los literatos que se deprimen en su universidad, una cosa muy romanticona, y los románticos músicos muy románticos, como Brahms, Liszt, Chopin o cosas así. Coexiste todo, y esto es lo que documentaremos en las primeras clases. Veremos primero una visión de todo el siglo, para que entiendan por qué los músicos hacen lo que hacen o por qué se dicen estas cosas. Ellos dicen, la música es la matriz de la que proceden todas las artes. En la jerarquía del arte, en la cima, está la música, y esto es lo que vamos a explicar hoy. ¿Por qué? En clases sucesivas iremos completando el cuadro. Hasta aquí vamos bien. Veremos todo un siglo con estos supuestos que hoy voy a explicar. Veremos todo un siglo en las dos vertientes. Un poco de técnica también lo ilustraremos. Veremos caricaturas de muchos compositores y mucha gente. Y después volveremos a Beethoven, que es el modelo del romanticismo para todos. Beethoven es el prototipo de nuevo ciudadano que surge de la revolución independiente. No es de procedencia noble ni aristocrática, es autodidacta, se le ve como un genio independiente. El primero que hace arte por el arte, es un fenómeno estético nuevo, es decir, yo compongo aunque no me lo encarguen, o yo pinto aunque no lo vaya a vender, o escribo, hoy se hace mucho este tipo, pero el primero que lo hace es un músico y es Beethoven, él dice, yo me dirijo a las masas, a la historia, a la humanidad. No compone para un público que tiene delante, que son nobles y todos saben música. O no compone para los de la banda de mi pueblo, que hay dos y cuando toca una van los de una banda, el público digo. Sino que él no compone para un tiempo o lugar o para unas personas determinadas. Así lo dice. Yo compongo para la historia, para el futuro. Él es el primero que lo hace y por esto y por otras razones es visto como un modelo del ciudadano moderno. Hoy tenemos derechos y muchas cosas gracias a lo que ocurrió en estas épocas, en su momento lo aclararemos mejor. La clase de hoy es solo para que entiendan de dónde viene el simbolismo o por qué se da este asunto tan exagerado.